Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por honrarnos con su presencia. Bueno, la publicación de territorios ha tomado una fuerza y un giro cada vez más fuerte, porque el hecho de estar realizando este proyecto desde Chicago y la promoción que estamos llevando a cabo se está convirtiendo en un primer esfuerzo para articular un proyecto de cooperación interbarrial a fin de consolidar una diplomacia cultural entre mexicanos de ambos lados de la frontera, pues hacerlo de abajo para arriba. Estamos muy, muy agradecidos con el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, quien amablemente abrió las puertas de esta sede, y también me es indispensable reconocer la contribución que tienen dos personas que el día de hoy no se encuentran aquí por diferentes razones. Uno de ellos es evidentemente nuestro querido primo Mendoza Hernández. Pero también quisiera reconocer la gran contribución que hace la directora ejecutiva del Baseman, Frankie Piña, para que esto sea posible, porque ella es una de las pioneras en generar este espacio de apreciación del arte para la cultura que viene de los migrantes que están en Estados Unidos trabajando desde las fábricas, desde los campos agrícolas, y que también son portadores de muchas cosas que de arte, de cultura, y que tienen un espacio gracias a ella. A pesar de que no están el día de hoy con nosotros, está aquí personas entrañables, está la familia Mendoza Román. Muchísimas gracias por su apoyo, por su confianza. Y también tenemos aquí a la familia Piña Reséndiz, a la madre de Frankie, a sus hermanas y a su padre. Muchas gracias por estar aquí. Asimismo, estaré siempre en deuda con la delegación Chicago por creer en este proyecto y por el respaldo que me han brindado haciendo de este nuestro proyecto, ahora es nuestro, un proyecto que hace unos años simplemente era un sueño con el que dejé este país y me fui a los Estados Unidos. Porque ese sueño es la publicación de territorios que creo constituye una de las grandes contribuciones a la literatura del siglo XX y XXI. Quiero presentar, yo soy Eduardo Vázquez, Eduardo Azulibé, ciudadano del mundo y tepeteño. Quiero recordar un fragmento de una canción de Alberto Cortés que dice: cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro. Fue un gran ser humano. Su intensidad me agradó mucho. Voy a tratar de hacer toda una pequeña apreciación de la obra, no toda la obra de Primo, porque es demasiado amplia en complejidad. No tiene como muchos escritores grandes volúmenes, pero son tan extensos, cada uno de ellos, que uno se puede detener por horas pensando en el léxico, en la broma, en la broma sarcástica, ese humorismo, que le deja a uno no una risa, ni una sonrisa, sino una mueca. Es algo realmente extraordinario. Y yo pienso que nuestro barrio Tepito, donde lo conocimos y vivimos, convivimos por muchos años, es el interior, ahí coincido con el compañero, y siempre he visto a la ciudad como el exterior. Esto va a crear mundos diferentes, con valores diferentes. Uno, desde la década de los años 60 del siglo pasado, en los barrios pobres de la Ciudad de México se ha tomado por asalto la palabra escrita. Los motivos y circunstancias no serán abordados en este pequeño texto, sino que me centraré principalmente en la literatura, la cual toma como eje central el entorno inmediato, es decir, recordando a Camión, el entorno donde se trabaja, se ama y se muere. Ahora bien, en la actualidad el barrio expresa el estigma y la marginación de un grupo humano en la ciudad. Esto producirá un exterior, la ciudad, y un interior, el barrio, donde se desarrollarán dos mundos diferentes que difícilmente puede conciliarse. Esta diferencia espacial conlleva una diferencia cultural que a su vez revela la distribución clasista y la apropiación desigual de la riqueza material e intelectual. Este deslinde entre exterior ciudad e interior barrio
nos permitirá comprender mejor a este último en la situación material, los valores o antivalores y el vértigo de los personajes que se desarrollan en los textos de Barriada, es decir, en los textos de Primo Mendoza y de otros escritores tepiteños y nezahualquenses necios, y que compartimos muchas características. En eso también coincido, cómo los barrios, aún alejados en tiempo y espacio, coinciden. Desde el exterior, es decir, desde la ciudad, el centro supuestamente de civilización y cultura, se aprecia a los barrios a través de una visión apocalíptica, donde se reúnen asesinos, violadores, piratas, traficantes de armas y drogas, etc. Desde el interior, es decir, desde el barrio, la violencia y las carencias adquieren un tono cotidiano, casi natural, casi caricaturesco. De tal manera que los personajes calumniados por estas fuerzas tienen pocos momentos de lucidez para reflexionar y cuestionar sobre todo aquello que los rodea y los reduce a condición de cosas. Estamos aquí hablando de los personajes medusinos. ¿Pero por qué escribir? Porque la muchachada del barrio siente la angustiosa necesidad de trascender, de ir más allá del tiempo, hablar, fundar, de hacer dentro de la escritura y su imaginación. Todo lo que le han vuelto desde que nacieron, historias, leyendas, nostalgias, mitos, mitotes, personajes, estados de ánimo, sueños y miserias sufridas. Esto es nombrar, poseer, legitimar sus vivencias para apropiarse de todo lo que conforma su barrio. Asimismo, descubrirlo en su brutalidad y ternuras cotidianas, y para descubrirse como seres humanos sensibles e intensos que aman, a pesar de todo, el terruño que les tocó vivir. De esa manera, Primo Mendoza, genuino cantador de barrios, ha tomado la escritura por asalto para recuperar, rehacer y replantear cada uno de los temas que le estrujan el alma, y como el primer hombre toma para sí la obligación de nombrarlo todo, además, para dejar constancia de su paso por este mundo violento y vertiginoso. Los personajes mendocinos se estremecen en el barrio entre la pobreza, es decir, entre la escasez y la violencia. Creo que estos dos términos de pobreza y violencia es una redundancia, pues la escasez siempre es violenta y llevada al extremo constituye el abono que envilece todo lo humano. Volvamos a nuestro autor. Sus historias revelan un mundo de muerte, privaciones, hogares deshechos, brutalidades policíacas, crueldad de unos sobre otros y un largo etcétera. Sin embargo, entre líneas, advertimos un lejano latido de esperanza, un tibio y dulce calor humano, una necesidad de comprender y amar amando, de encontrar el sentido de la vida en esta vorágine que se siente. Hay calles más íntimas que otras, donde llueve diferente y su gente y árboles habitan otra materia, lugar y tiempo. Calles que recorres y transmiten su inexpresable lado oculto. Lugares, parques, esquinas donde terrazas la joroba existencial, frentes de casas, callejones, lugares sin pavimento, baldíos con bardas perforadas donde crece la hierba y viven animales fantásticos, solares privados que la imaginación desboca, tiendas y pendejones que te arrebatan golosa saliva, nichos callejeros desde donde miras al mundo y se aparan tristezas adolescentes, pasadizos de calles, íntimas azoteas donde vive la curiosidad y secretos de golondrinas viajeras. Ahora bien, en el texto Adolescencia, Primo Mendoza toma como temas principales el hambre y la brutalidad inconsciente. Dicho texto lo desarrolla en primera persona y a manera de monólogo, confidencia. Con esta estrategia narrativa logra enganchar al lector para que escuche esta suerte de confesión.
En su desarrollo no encontramos héroes ni actos heroicos, sino una pareja humilde y desventurada, ahogada en sus carencias materiales y sentimentales. Él, alcohólico, desobligado y siempre hambriento, nos relata su relación sentimental y la posterior muerte de su mujer, cuya actitud de abnegación raya en lo absurdo. ¡Por Dios! ¡Qué hambre me cago! Pero ¿cómo no voy a extrañarla? Tanto, tanto tiempo juntos. Mira, todavía tengo el almidón en la camisa, la raya del pantalón, sus bordados grabados en los calzoncillos, un par de calcetines olorosos a jabón. Nunca quiso dejar de trabajar, ni antes ni después de rejuntarlos. Todas las semanas me entregaba el sobre amarillo de su salario, puntualmente, sin faltar una semana. Cuando la despidieron de la fábrica, allá por Mesones, dejó el pulmón derecho en el lavadero, completando mis gastos que, dicho sea de paso, no alcanzaba para mis largas noches de dibujo. Que quede como constancia de su amor esta pancita que con tanta paciencia día a día construyó. Doy gracias a la misma vida por haberla tenido al lado, un poco mocha, como te diré, tradicional. Siempre quiso casarse conmigo. De no haber pasado lo que pasó, chance le hubiera dado gusto. Qué feliz estaría en un día domingo con el calorcito de las 12, esperando me levantara su vocecita diciendo: ya levántate, ya está tu desayuno. O te traje una cervecita. O bien, ya empezó el fútbol. O, pero no, tuvo que llevarse de osito a esa santa mujer. Primero empezó a quejarse. Dice que sentía mareos a cada rato. Al principio no le hice caso. Creía, y lo digo sinceramente, que se trataba de malos consejos de su madre. Después empezó a levantarse más y más tarde, hasta que nos quitaron la leche de la Conasupo, según porque no llegaba por ella a las 5 y cacho de la mañana. Recuerdo que ese día sí que me indigné. No con los de la lechería, sino por su falta de responsabilidad. Dejé de hablarle hasta que consiguió, con una de sus amigas, que le dieran de nuevo la dotación. Eso sí, de ahí para adelante, no tuve más remedio que estar al pendiente de que se levantara. Y así, todo desvelado, todo geludo, tenía que irme a trabajar. Cada día se ponía más delgada y como más floja. El día que estaba más eliminado y dispuesto a ponerle una hasta aquí, al llegar a la casa, ya no se le prendieron sus ojitos como cada vez que la regañaba. Por el contrario, se le notaban apagados, como idos de una cierta tristeza. Entonces sí que me asusté, corriendo que voy por la señora Lucy, la del 8, y que me jalo para echarte con todo y sus velas de colores, sus huevos disque de gallina negra, sus hierbas y no sé qué tantas otras cosas. ¡Qué jaloneo el de toda la noche! Rompiendo sábanas para hacer compresas, moviendo trastes de aquí para allá. Palabra que no me dejaba dormir. No sé si por el trajín que traía o por un cierto temor que me empezaba a nacer. Yo digo que esa noche, y con todo, fue providencial, porque al día siguiente no fui a trabajar. Aunque doña Lucy trató de despertarme, ya estaba de Dios. Lo siento como aquel día, que tenía un hambre de los demonios. Eso de pasar más de 12 horas sin comer, pues mata a cualquiera. Y la conta, la coi, como le decía de cariño, cada vez peor, blanca como carne de gallina, con los labios descarapelados, igualitos a la pared del cuarto, que nunca pude resanarme por falta de tiempo. En esos momentos, sí de veras me espanté. Acercándome a ella le dije: ¿qué te pasa, chinita? Coy, ¿qué tienes? ¿Es que no vas a pararte a darme de desayunar? Como que entreabrió sus ojitos, recuerdo muy bien, y apenas oyéndola me dijo: espérate un ratito, Lorenzo, mi trabajo. Pasaron las horas y nada que se paraba.
Entonces me desvuelvo para acá de la señora Lucy con la finta de preguntarle por la coita. A veces se discutía con un taco, pero no estaba. Y ya mi estómago padecía el rigor. Digo, tanto tiempo sin charola, pues mata a cualquiera, ¿no? Más tarde llegó Pachita, la del 3, con un disquete para la chapada. Y como no se lo quería tomar ni sosteniéndole la cabeza, pues tuve que tomarlo yo. Eso sí, de carrerita, ni sabor le agarré, porque duro y duro con que fuera por un doctor. Ya en la calle no podía quitarme de encima la cara de la coita, toda blanca como papel, y empecé no sé ni cómo a llorar, sí, y a ponerme como loco. Fue entonces que me encontré a Chucho, que me dijo: ¿qué le pasa, mi carnal? ¿Otra vez se me hizo tarde para la chamba? Como si fuera mi padre, entre moco y moco le conté lo de la coi. Nunca lo olvidaré. Me abrazó como queriendo darme fuerzas, y que mi pena fuera su pena y mi desesperación fuera suya. Estábamos cerquita, a un paso de la pulquería. Ya no supe ni cómo, pero ahí estábamos tomando tequila con ranch y concentrados en cómo conseguir un doctor. ¡Ay, cómo son las cosas! ¡Cómo es grande la providencia! Digo yo, ¡qué chingón! Entre todos los partes que vamos por la COI, ya en la casa, tu charte, carnal, el bolón de lloras, y la chinita en medio como pajarito entreherido, con sus leñitas lacias, lacias, como virgen mártir de iglesia, le vía el pecho, y al cargarla como que toda se escurría, la cargamos entre todos en la cobija, que apenas anteayer había comprado en Abonitos, allá en Guaymarán. Ya casi en la esquina nos alcanzó el taxista del 5 y sin más, va para arriba mi chinita, más blanca que la tole, con su pescuecito de lado y la babita escurriéndole. ¡Qué largo el camino! Ya hasta el hambre casi se me había quitado. Traía la coya abrazada, como queriendo protegerla. Ahí sí que lloré, como lloran los hombres, los borbotones de lágrima que se me salieron. Como nunca, como tropa, como chaparrón. Y el médico tráfico de las 3 de la tarde, la gente caminando por todos lados como hormigas borrachas, y las filas de carros y los semáforos donde quiere el rojo. ¡Qué desesperación, carnal! ¡Qué desesperación! A vuelta de rueda, llegamos al hospital y preguntas que si tenía carnet, que qué es lo que tiene, que si traía calentura. ¿Y cómo? Si estaba más fría que el pan de ayer. Esa noche la pasé junto a ella. ¿Y cómo no iba a estar? Si era sin saberlo, la última oportunidad de estar con ella. El último sacrificio al que tenía derecho. Que de mangueras confundiéndose con sus flacos brazos. Mangueras por todos lados, hasta en su nariz, que de por sí grande, ahí parecía de refugiada centroamericana. Yo por mi parte no podía dormir, vuelta y vuelta como león hambriento. ¿Cómo se le quiere a la mujer? ¿Cómo se le clava a uno sin saber dónde ni por qué? Aquí dentro. Lo supe cuando se la llevaron a operar. Lo último que vi de ella fueron sus patitas que salían de la sábana. Todavía tenía las ampollas de los últimos zapatos que le compré en el tianguis. Así es. ¡Se fue! ¡Salud, carnal! ¡Carnal! ¡Salud! ¡Por Dios! ¡Qué hambre me cago! Tres. Conclusiones. Así pues, Alcolescencias, en la narración que acabamos de escuchar, es un texto realista. Se ajusta a la realidad sin ningún toque embellecedor y lo ahonda objetivamente. En la atmósfera que envuelve a los personajes se respira la desgracia, la desilusión, el fracaso, pero a pesar de todo existe entre ellos un gran sentido de solidaridad. La vecina que corre a auxiliar a la enferma con sus velas de colores, huevos de gallina negra y manojo de hierbas, en una suerte de herbolaria y magia.
Otros vecinos apoyando por la noche, el taxista que se ofrece a transportarlos. El personaje central. Los personajes apenas son delineados físicamente y existe en ellos una ingenuidad que raya en la estupidez, es decir, un comportamiento social enajenado. El personaje central, Lorenzo, se abandona a un destino de alcohol y fatalidad, es decir, él mismo es la expresión sumisa ante el orden establecido. Son lamentos ante lo que sucede y un comportamiento inmaduro e infantiloide. Lorenzo se inclina ante el sistema capitalista al que no se atreve a impugnar porque el sistema mismo lo ha embrutecido de tal manera que no le permite en ningún momento cuestionar ni reflexionar sobre las tremendas desigualdades de la sociedad en que vive. Mendoza usa evidentemente un vocabulario de barrio citadino. Pirujo, arrejuntados, mocha, asegún, amuinado, corrientito, chante, marcharse, montón, ñoras, cuates, pescuecito, méndigo, patitas, ampollas y anguis. Además, expresiones rápidas, sencillas, naturales. Cinco y cacho, pa' allá, pa' acá, más peor. Resulta interesante las comparaciones entre la blancura enfermiza y la temperatura de Conta, la esposa del personaje central, y los alimentos. Hay una comparación entre lo físico de Conta y los alimentos. Recuerde que cómo empieza a confiarme también. Y esas diferencias, fíjense cómo dice, blanca como carne de gallina, alimento, más blanca que el atole, blanco. Más fría que el pan de ayer. Asimismo, es interesante el contraste entre las expresiones de hambre, un hambre de los demonios, vuelta y vuelta como león hambriento, y la satisfacción de estos. Desayuno, leche de la Conasupo, té, tacos. En la escritura de Primo Mendoza concurre una preocupación social crítica. Además tiene un plus, pues bien puede funcionar como un documento denunciador que se vuelca sobre la realidad social y que puede aplicarse a la realidad latinoamericana y a todos aquellos lugares donde existan barrios miserables. La obra mendocina resulta ejemplar porque nos enseña cómo asaltar la literatura desde cualquier punto de los barrios. Y para que esta expresión artística deje de ser privilegio de unos cuantos, porque el arte pertenece a todos, aunque históricamente las clases bajas hayan sido excluidas de una manera sistemática. Este extraordinario escritor, cantaor de barrios, constituye un monumento al valor, a la identidad y a la rebeldía. En sus textos se expresa literariamente la regeneración humana producto de un sistema injusto, el capitalismo. Por último, debemos recordar las luminosas palabras de Eduardo Galeano. En el sistema capitalista del silencio y el miedo, el poder de crear y de inventar atenta contra la rutina de la obediencia. Muchas gracias. La Margarita y yo hemos tenido un coincidente profundo. Tal vez así que llegamos a una cita pactada un sexenio después de lo fijado, en otro lugar, otra ciudad y otro país. Esto ya era en Nueva York, Minnesota. Para compartir las disidencias de nuestras vidas, a ella le gustaban los lugares rodeados de grandes masas de aire. Por ejemplo, adoraba hacer el amor en las azoteas. A mí me agradan los lugares cerrados, alejados de la molesta intromisión de hombres y dioses. Ella y yo nos unimos para vivir, así nomás, vivir pegados al ruido subterráneo de lodos antiguos y fluorescencias salinas, entre perros siempre marginales y las historias de costumbres lejanas que contaban nuestros vecinos y crecían como el árbol de los milagros, plantado en memoria de lejano terruño y el suspirar cargado de ganas. De ganas de volver a mi tierra. A Magali, entonces, le daba por escribir cosas. Sí, cosas. Le acogía un trance
y tomaba cualquier papel a la mano para nombrar el territorio, la gente, enumerando calles y avenidas. Nombraba y renombraba al mundo deslumbrante, cocinaba historias de juegos infantiles, como el bolillo, por ejemplo, o hacía poemas de un amor distinto al que jamás había oído mencionar, habitado por mujeres, hombres y niños, de colonias hechizas y paisajes urbanos, de tianguis y tacos de cabeza y tepache anaranjado en bolsas de plástico con popote, y de bandas trasnochadas gritándole a la luna desde la caja de una destartalada guitarra de cuerdas vivas. Magali murió una tarde mientras tejía visiones, con la mirada enredada en un crepúsculo deshebrado. La amortajé en un suspiro convocante de humo y polvo de avenida congestionada. Recogí sus minúsculas pertenencias. Un libro con la mitad de letras consumidas. Un sombrero parabólico captador de poemas inéditos. Dos deseos inconclusos. Unas píldoras de éter selénico. Dos que tres libertades intactas. La última visión de sus ojos vegetales. Dos silencios en buen estado. Una sonrisa pegada con masking en el espejo del baño. Un te quiero en el mecate del tendedero del patio y dos tragos de cerveza del día anterior. A Magali la recuerdo como solecito mañanero, leve y sabroso, que entra en el cuerpo en un día de frágil invierno, cuando se va con la leche entre el barullo de los vendedores que en triciclo sobre el piso venden tamales, calcetines, pan, flores, bisutería y otras cosas. La recuerdo, sí, con su olor de habitante de tercera generación que habita un cuarto rentado y cercano a la cisterna del niño ahogado y el eterno caer del agua de manguera negra, con su olor a sandía recién abierta, a día de fiesta, a letra impresa, adrenalina y coraje de viajera de combi y micro, a flojera por el nuevo horario. La recuerdo con sus querencias. Quería ser bailarina, pero tenía pies planos. Pianista, pero perdió un dedo mientras alimentaba a un buitre en el zoológico de Zacapo. Quería la noche más que el día, en la ocupación íntima de un territorio al que ya pertenecían sus pocos muertos. Un tío lejano, su abuela paterna y un hermano. Magali y yo dependíamos de la noche donde, reiteradas nuestras palabras en la música, hablábamos de nosotros, de ti, de ellos. Había en esas noches el espacio indeterminado del realismo que se sabe hacer cotidiano, que lucha sin luchar y trasciende sin andar. Era esa nuestra forma particular, nada espectacular de ser junto a nuestros lúcidos miedos y declarados deseos. Será porque entre nosotros no existían archivos repletos de preguntas, por lo que no nos dedicábamos a fabricar respuestas desmedidas para el mundo, las cosas y la vida. Será por eso y otras cosas que ella se llevó por lo que hoy te cuento todo esto. Primo mundo. Hay calles más íntimas que otras, donde llueve diferente y su gente y árboles habitan otra materia, lugar y tiempo. Calles que recorres y transmiten su inexpresable lado oculto. Lugares, parques, esquinas donde te rascas la joroba existencial. Frentes de casas, callejones, lugares sin pavimento, baldíos con bardas perforadas donde crece la hierba y viven animales fantásticos. Solares privados que la imaginación desboca, tiendas y tendejones que te arrebatan golosa saliva, nichos callejeros desde donde miras al mundo y se apagan tristezas adolescentes, pasadizos de calles, íntimas azoteas donde vive la curiosidad y secretos de golondrinas viajeras. Territorios con la heráldica de los juegos y las perversiones, y otros donde vive el corazón de los mitos y las microleyendas, insurrecciones de banqueta y sucesos escandalosos. Territorios ganados a tiempo y a tiempo,
que sin saber cómo ni cuándo van invadiendo redes, nervios, venas de concreto y pavimento, abriendo con recuerdos las válvulas de indefinibles órganos en banquetas y postes que segregan adrenalina, hormonas y la simulación de los actos más secretos. Territorios donde te llueve internamente por lo inexplicable, donde vagas obsesivo y donde tu primitiva identidad susurra cuentos y rezos al ángel de la guarda y chingaderas cotidianas. Ahí uno siente la mirada de Dios y mira por la cerradura inundada de nostalgia cuando la ciudad se llueve. Y es entonces cuando los verbos básicos te fluyen conjugados en el pasado. Bienvenidos. Para mí es un gran honor estar en este homenaje a la vida y obra de nuestro gran amigo Primo Mendoza. Primo comentó cómo nació su libro Territorios. Entre comillas, para mí Territorios es una tesis. Uno cree merecer el título de escritor y ahora, con no tanta preocupación, puedo decir, soy un escritor avalado por la gente con la cual presenté esta tesis. Su tesis fue el resultado de casi 30 años de producción literaria. Primo Mendoza es muy humilde. Hay diferentes tipos de tesis: excelentes, buenas, aceptables y malas. La tesis de Primo Mendoza es una obra maestra, o como se dice en inglés, un masterpiece. Primo publicó Territorios en el año 2009 al ganar el premio Sor Juana Inés de la Cruz y se agotó. Nos llegó a Chicago a través de la compañía Lidia, que nos recomendó leer el libro y nos llegó en forma de PDF. Territorios encontró su segunda vida este año en Chicago a través de Basement Press, una editorial basada en el barrio de Pilsen, el barrio más simbólico mexicano en Chicago. Para nosotros fue un gran honor publicar Territorios. Para nosotros en Chicago, Territorios es una obra maestra que nos dice mucho, que nos habla a nosotros y de seguro a muchos lectores en muchos territorios, en México, en Estados Unidos y otras partes del mundo. En los últimos años se han publicado muchos libros en diferentes idiomas que llevan el título de Territorio. En ellos, el libro de Primo Mendoza. La gran mayoría de estos libros se enfocan en los impactos económicos, políticos y sociales que la globalización ha tenido en los territorios, desde el Estado-Nación a las ciudades como las ciudades globales. El libro de Mendoza es parte de esta corriente, con la diferencia que sus crónicas, cuentos y viñetas se concentran en el impacto de la globalización en los territorios de los grupos urbanos más marginados. Es un libro que le da cara, cuerpo y lengua a la vida cotidiana de estos grupos y desde su perspectiva. Por un lado, Primo Mendoza nos dice que en estos tiempos los territorios de los marginales son de carácter universal. Se encuentra en Cairo, en Manila, en Buenos Aires, en Chicago y la Ciudad de México. Por otro lado, Primo agrega que cada territorio es único dado su posición y relación con su ambiente social y económico más amplio y también por su historia y por sus rituales. En Estados Unidos, cada urbe grande tiene su territorio latino o varios territorios latinos, algo parecido a lo que representa Tepito para la Ciudad de México, el East LA en Los Ángeles, la Misión en San Pancho, San Francisco, el West Side de San Anto, San Antonio, el segundo barrio del Pachuco, El Paso. En Chicago, Titlán, son los barrios de Pilsen y la Villita, también conocida como la calle 18 y la 26. Nuestro barrio de Pilsen, la Villita, es una mezcla de Tepito y Nexa,
los dos territorios principales de Primo, como Tepito, Pilsen. Es una de las vecindades más antiguas de Chicago. Un slum con mucha historia. Como en esa, la mexicanización de Pilsen, la viejita, es el resultado de las mismas fuerzas que crearon a Nelsa, la migración masiva a las grandes urbes. Hoy en día hay 2 millones de latinos y mexicanos en Chicago y un buen número de ellos pasaron por Pilsen y la Viguita, por la 18 y la 26, los dos barrios más simbólicos de los mexicanos en el medio oeste estadounidense. Como la figura de Fausto, el maestro Mendoza nos demuestra que los territorios tienen dos almas en un solo cuerpo, la luz, lo oscuro, lo bueno, lo malo y así en oposiciones. Esto se aplica en nuestros barrios de Chicago. De hecho, la gran literatura de Chicago se destacó de esta dualidad faustiana. Por ejemplo, la literatura proletaria de Upton Sinclair, La Jungla, de Studs Terkel, de Nelson Algren, de James Barrow, la literatura de barrios como la de Richard Wright, Sandra Cisneros. Este tipo de literatura, ¿no?, de los de abajo, la proletaria de los vecindarios, se apagó hace 4 décadas por 2 razones. La ciudad cambió, ¿no? Quedan pocos del proletariado tradicional y al mismo tiempo quedan pocos barrios proletarios. Con esto en mente, el maestro Mendoza nos da una cátedra de que este tipo de literatura sigue vigente para nosotros en Chicago, porque por lo general la comunidad mexicana y latina sigue viviendo en sus barrios, en sus territorios, y sigue siendo de la clase trabajadora. Estos barrios también necesitan su literatura, como lo ha hecho el compañero Primo. El maestro Mendoza nos ofrece una cátedra sobre el oficio del escritor marginal y nos da en varias maneras. Primero, el escritor se pone al servicio de los grupos sociales, personajes al que describe y escribe. En su caso, él vivió los territorios que describe, recorriendo sus vecindarios, calles, tianguis, tocadas, cantinas. Él es un insider, viene de adentro y convive con sus territorios, observando y escuchando para capturar la experiencia diaria de sus sujetos. Él es leal a sus sujetos, la primera lección. La segunda, el escritor tiene que tener empatía, una compasión por sus personajes sin juzgarlos. En ese sentido, sus cuentos, sus crónicas, sus viñetas conforman un ensayo social. En este acto de ensayo social, el escritor les da a sus personajes su dignidad y respetabilidad. En sí, el maestro Mendoza no marca una línea de separación entre él mismo y sus sujetos. Él no los mide, como lo hacen otros escritores de afuera, outsiders del mainstream, ¿no?, que solamente ven el folclore y lo oscuro del barrio. El maestro no juzga, y esa es una de sus grandes virtudes como escritor. Cuarto, el maestro Mendoza nos enseña que un escritor necesita escribir con confianza, nos enseña a no ser tímidos. La Universidad de Primo Mendoza fueron sus territorios, Tepito, Nelsa, el Centro Histórico y otros lugares, los vecindarios, las calles, los tianguis, las cantinas, los camaradas, como decimos allá, con sus homies, con sus hombros, con sus hombros, ¿no? Esta experiencia cotidiana se nutrió con sus lecturas de las grandes figuras de la literatura universal y su participación en talleres populares como Tepito Arte Acá, El Sótano de los Olvidados. De esta forma, el barrio se vuelve una escuela de escritores y de artistas. Como intelectual orgánico, o como Primo lo llama, la élite marginal, él nos demuestra que el barrio puede producir
excelente literatura y excelente producción cultural. Eres el ejemplo. Estas son las enseñanzas para nosotros en Chicago, porque vivimos en una época donde el mainstream, los que dominan, nos dicen que para ser escritor hay que ir a la escuela y recibir un MFA, o lo que se llama una maestría en bellas artes, y escribir para el mercado mainstream, ¿no?, sin crear provocaciones. Finalmente, como marginados, hay que publicar nuestras obras con nuestros propios recursos. Tanto en México como en Estados Unidos hay gatekeepers, ¿no?, porteros culturales que deciden qué es la cultura y quién no merece ser reconocido como figura cultural. Primo, como un outsider mainstream, no fue considerado por estos porteros como figura cultural. Él decidió publicar sus obras con sus propios recursos. Nosotros en Chicago intentamos hacer lo mismo. Son las grandes lecturas de enseñanzas del maestro. Mi cuento favorito de Primo Mendoza es Carta Abierta de don José Guadalupe Posada, escrita en el último día de su vida, el 20 de enero de 1913. La carta describe la vida cotidiana de Pepito, el vecindario de Posadas, sus caminadas a Buena Vista, donde estaban sus talleres, y otros barrios. Nos describe la atmósfera política que anunciara un cambio en México, porque algunos días después viene la escena trágica. Primo escribe con la voz de Posada: atrás quedan los días de combate directo en que dibujaba al señor Porfirio y sus huestes, los señoritos del Jockey Club, los acaparadores de todos los tiempos, lagartijos, catrines, hijos de la pelona. Por contraste a esto, encontré el alma del barrio, donde obrero, vendedor, artesano, agricultor urbano marcaron ritmo, rutina y tiempo en una ciudad que, sin ser tan grande, apantallaba. Y termina su carta con un consejo al que quiera ser grabador, en este caso, el que quiera también ser escritor. Nos dice: hay que sostener el tiempo de observación hasta lograr que se quede lo esencial del entorno. La interioridad de quien observa y desea más que copiar, darle vida. Luego, esbozados como quien esboza el pensamiento de un amante persistente, por ejemplo, la muerte. Entre los numerosos valedores que hubiera querido conocer, salúdenme a don Gabriel Vargas y añero Alberto Beltrán. A mí me hubiera dado un gran gusto conocer a Primo Mendoza y con él dar un largo recorrido por sus territorios. Muchas gracias. Lingote de amistad al final del arco iris. Me escribiste el día que te mandé la fotografía de territorios recién salido de la imprenta y mi viaje a México se aproximaba. Al fondo, un rayo de sol cortaba con su luz el bosque y la portada que elegiste. Verlo te recordaba esa línea anaranjada que dibuja el cielo de Nezahualcóyotl al amanecer, dando esperanza a sus moradores cuando la contemplan. En tu cumpleaños, volviste a nacer. Esta vez a la energía de la que todo viene, ya eres uno con el universo. En esta dimensión, sembraste mucho amor entre quienes tuvimos el placer de conocerte. Primo el amigo, el sindicalista, el padre, el hijo, el compa certero de mil y una hazañas culturales. Primo el guerrero jaguar que, en medio de una batalla contra el cáncer, mantuvo su sentido del humor y su calidez intactas. Viviste para revisar y aprobar cada línea de la edición de esos 25 años de acariciar con todo tu ser la piel de la calle. Sus texturas transformadas en pequeños prodigios, monumentos a los milagros cotidianos. Recuerdo el día que te anuncié que ya teníamos fecha de presentación, la tenue emoción que tu condición de salud te permitía expresar atravesaba la bocina del celular.
ver tu obra brillando como un lingote de oro al final del arco iris. Ahí nos vemos, manito, te dije antes de despedirnos. Muchas gracias, maestro, te digo hoy, porque sé que a través de tu obra estás presente, porque tu poesía es el perfume que seguirá despidiendo su embriagante aroma por siempre. Este libro que acabamos de publicar, que se presentó en Brasil, habla sobre ese movimiento en Brasil, y hay un capítulo sobre los olvidados y sobre el trabajo de Primo y otros escritores. Y es un movimiento que a mí me parece global, no lo sé, pero desde luego que se presenta en la mayoría de los países, por lo menos en Latinoamérica. Y es un movimiento sumamente importante. En Brasil esto realmente adquiere la connotación de un movimiento literario que tiene repercusiones en los medios, en la academia, en las grandes editoriales y sobre todo en los barrios, con un efecto económico muy grande. En México, desgraciadamente, no sucede eso, pero México tiene una historia. De hecho, Brasil es un fenómeno que surge hace unos 20 años, en México tiene unos 50, ¿no? Y de ese movimiento, el Primo y otros escritores que están aquí presentes fueron fundamentales en impulsar ese movimiento aquí en México. Entonces, a mí me parece que el Primo es uno de los escritores más importantes, ¿no?, de los que yo conozco, por la complejidad y la belleza de su literatura. Alan da Rosa, escritor de Brasil, digamos sería el paralelo brasileño, de hecho eran muy amigos, ¿no?, se hicieron amigos por acá. Con bastante entusiasmo que estamos aquí el día de hoy, no solo obviamente para rendirle homenaje a Primo Mendoza Hernández y su contribución a la literatura mexicana, pero también nosotros queremos comenzar a entablar esta gran contribución, no solo aquí en México, pero también en Chicago. Yo represento a un distrito mexicoamericano que tiene muchísimas historias también, muchísimos territorios también. Así que nosotros queremos hoy, representando al Concilio de la Ciudad de Chicago, en especial al barrio de Pilsen, donde tenemos una comunidad muy fuerte. Tenemos ahora aquí, pues, obviamente, el basement, un equipo de trabajo que ha hecho bastante para nosotros. Ustedes me hacen recordar a mi amigo, único, pero de lo que le pude dar, supo aprovecharlo para siempre, para dejarlo para todos los que están presentes y los que no están presentes. Gracias por todo. A nombre de tu padre, seguramente será muy contento por este homenaje. Yo no traigo más que algunos recuerdos de unos muchos que pudiera exponer el día de hoy. Tiene que ver con tres, uno de ellos. El primero, muy importante, que tiene que ver con los territorios que se recorrían en la infancia. Me decía un amigo que había que recordar que fue ese primo que no se ha mencionado todavía por aquí. Recuerdo entonces la expresión de pata de perro, que era salirnos a la calle con mi mamá, con mi hermano, con primos. Edgar, Roberto, Jorge, Cristian. Recordábamos entonces que con poco, con ese dinero que se ahorraba del sobre Manila, de la Manila, con ese llegábamos a muchos rincones de la Ciudad de México y otros tantos del país hasta donde alcanzaba. Y ese recuerdo lo tenemos muy vívido y me alegra mucho. Ese de la pata de perro, que nunca dejó a este papá de hacer la pata de perro. Eso lo llevó a todos los territorios que conoció. Un segundo recuerdo muy vivido que queda representado por todos y todas ustedes es que me decía continuamente: dedícate en la vida a ser amigos. Y veo que lo llevó a cabo. Gracias por las palabras sinceras
chingonas, justas, necesarias de recordar en los tiempos. Un tercer recuerdo que ya fue en cama, decía o dijo mi papá, ya no voy a volver a escribir, pero nunca dejó de soñar. En esos momentos recuerdo que todavía me decía sobre un sueño que tenían unos sacerdotes italianos. Entonces estaba reconstruyendo quizás su último cuento. Nunca dejó de hacer lo que crea, hasta cuando decía su boca que no, pero su espíritu jamás dejó de crear cuentos. Estos territorios y muchos cuentos dan cuenta que el sistema precisamente necesita de amigos, necesita de camaradas, necesita de sueños para continuar. Que viva la Primo Mendoza y sus territorios. Yo soy de la generación de sociólogos chilangos y creció escuchando este pito hacia acá, de esa generación de la sociología urbana que se repensó y se repensó, de esa escuela que trabajaba en el territorio y que a partir de eso fue resignificando lo que somos. Y a partir de eso fue encontrando otra forma de vernos, de valorarnos y de resignificar no solo el espacio, sino las culturas urbanas. Yo no conocí en vida a Primo y me da cierta pena conocerlo en su obra hasta ahora, ¿no? Pero ya cuando empecé a leer, ya cuando empecé a encontrar, dije, no, pues sí lo conozco, porque lo que hizo, lo que discutió, los planteamientos en Ciudad de San Juan Pollo, en Pepito o en el centro, son parte de las cosas que me fueron formando en la escuela. Y me da mucho gusto que resignifiquemos además el puente con Chicago y con toda la mexicanidad que está acá, ¿no? También en sus propias identidades y en sus propios territorios. Qué bueno que están acá. Nos ayudan a encontrarnos con esa parte nuestra que está acá. Y con esa parte de suya de ustedes que está acá, ¿no? Y por supuesto, decirles pues que el Senado, al menos en lo que a mí corresponda, está abierto para eso. Debemos hacer de esto un espacio para resignificar esos aportes como los de Primo. Tenemos que hacer esto un centro cultural, ¿no? De la gente para la gente.